El Congreso Nacional de Honduras esta mañana entregó reconocimientos a la carrera profesional de varios periodistas hondureños. El legislativo entregó el premio Florian Turcios al veterano periodista Jonathan Russell Toledo, quien inició su carrera hace 59 años con la cobertura de las sesiones legislativas. A propósito, don Jonathan Russell no llegó a recibir el premio. No pudo. Está ya en cama. Está enfermo. Está problemas, su mente muy bien, su voz bien, pero tiene problemas para caminar. De articulación. Don Jonathan Russell, su premio. Florian Turcios lo voy a recibir, su hija Roxana Russell. También en esa ceremonia se le entregaron los premios cronistas parlamentarios a Ronnie Misael Salinas en pantalla de Radio América y Guillermo Paz Manueles de Canal 11. Además, se entregó la distinción Diógenes Cruz García al periodista Carlos Montoya Tuman de HRN y el galardón Efraín Zúñiga Chacón, Jesús Vélez Vanegas de Radio El Mundo en la zona norte del país. El reconocido periodista Gabriel García Ardón recibió el premio de periodismo regional, así como Leónidas Mesa Recarte y María Chinchilla respectivamente. Leónidas Mesa Recarte lo recibió por la zona central y María Chinchilla por la zona sur de Honduras.